Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto nuevamente de contar con nosotros con Jorge Cáceres, dirigente sindical, experto petrolero, con el que vamos a discutir, vamos a hacer un alcance, pues, porque hemos venido conversando periódicamente de cómo están avanzando las cosas en un sector tan clave para la economía ecuatoriana como es el petrolero. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Gracias, Pedro, y a la audiencia. Un saludo muy efusivo. Debo comenzar señalando que fui dirigente del sector petrolero y que actualmente más bien lideramos una coordinadora nacional en defensa del sector petrolero e intentamos juntarnos con otras organizaciones para generar opiniones que permitan develar las acciones correctas del régimen y las acciones incorrectas también. De tal manera de que es un placer conversar con la audiencia y contigo respecto a lo que está sucediendo en Petroecuador, que ciertamente no es irrelevante, es bien, altamente bien relevante. Bien que empiezas con esta aclaración, porque hay que acordarse, cuando yo recién abría los ojos al tema político, era muy importante en el país el frente cultural que lideraban gente como el Ulises Estrella, como el Jaime Galarza, y entonces era gente que del mundo de la cultura involucraba a los sindicatos petroleros, en ese entonces de CEPE, involucraba a los técnicos petroleros en una defensa nacionalista por los recursos naturales. Ha habido un proceso de debilitamiento brutal, ¿no? En ese entonces me acuerdo que participaban, por ejemplo, las facultades de geología, de petróleos, de las distintas universidades. Ahora prácticamente hay un desmembramiento, hay una apatía, cada cual buscando hacer negocio de las cosas. Es un proceso de degradación, digamos, de descomposición de lo que podría ser la capacidad de la sociedad civil ecuatoriana de defender sus intereses en última instancia. Porque ¿qué sería del país si no fuera por el petróleo? ¿Qué pasa si se concretan los planes de privatización, de entregar el petróleo a las transnacionales? El propio Estado ecuatoriano no tendría con qué sostenerse, pues. Así es, tú has señalado un elemento muy importante. La década del 80, la década del 90, se generaron organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, que discutieron ciertamente el tema de salarios, pero también discutieron el tema de la defensa de la empresa, y no solamente como su fuente de trabajo, sino también de la empresa estatal como impulsadora del desarrollo nacional y en defensa del patrimonio de los ecuatorianos. Este es un factor muy importante. Yo recuerdo comités ejecutivos de lo que se denominaba la FETRAPEG. En ese entonces, estuvieron al lado de las luchas sociales de los diferentes sectores sociales, sindicales y políticos del país. La coordinadora de organizaciones sociales estuvo allí también.
Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Ahora ha sucedido que, siendo además el sector petrolero un sector muy pequeño, en donde casi todos se conocen, los ingenieros y los técnicos y los trabajadores, muchísimos, han optado por silenciarse. Porque evidentemente tú tienes Petroecuador, Repsol, 2, 3, 4 empresas más en donde vas a trabajar. Y entonces dicen, a ver, Jorge Cáceres está dirigiendo un movimiento de defensa del sector petrolero, del sector estatal, vea, no le contraten. Y eso suena en un chat y no es contratado. Claro. Y si es ingeniero petrolero... Pero otros han tenido, en cambio, la suerte contraria, pues han hecho carrera y han hecho fortunas como dirigentes que fueron petroleros, como Fernando Villavicencio. Exactamente. Como... Cuéntanos. Hay que también señalar. Ha debilitado la capacidad de defensa de nuestros recursos naturales. Hay también que señalar que desde la época de Hurtado se infiltraron en las filas del movimiento sindical sectores democristianos, sectores agenciosos y sectores del Partido Social Cristiano. Los democristianos tomaron el sindicato de Quito, de Petroecuador Quito. Los socialcristianos tomaron el sindicato de operadores e ingenieros de Petroamazonas, de ex Petroamazonas, del Oriente. Y se quedaron con el sindicalismo de clase, se quedaron sectores de Refinería Esmeraldas, de Ancón, de Santa Elena, por supuesto, y de otros lados. Entonces, comenzaron a infiltrarse y obviamente muchísimos de estos infiltrados optaron por posiciones de dirección, porque ese era el propósito. No importaba en qué posición de trabajo ingresaban, lo que les importaba era cooptar las organizaciones. Finalmente, a partir del 85, 90, estos ovejas, estos dirigentes con alto conocimiento, con profunda opción de solidaridad, de transparencia, etcétera, decidieron abrirse como se ha abierto Villavicencio y otros dirigentes sindicales que ya en la época de Correa finalmente comenzaron a demostrar que eran definitivamente agenciosos. Y ahí tenemos... Cuando dices agenciosos, ¿a qué te refieres? ¿A la Agencia Central de Inteligencia? ¿Cuál agencia? Me refiero a esa agencia. ¿Una agencia de empleos? ¿La cual? Me refiero a esa agencia, porque estos lo que menos sabían es del empleo. Lo que sabían es de cómo destruir las organizaciones sociales. Oye, es increíble cómo cuando escribía el libro Philip A. G., sobre la infiltración de la CIA en los movimientos sociales, en los partidos políticos, en la prensa, en la intelectualidad, en el Ecuador de los años 60, tanto políticos de izquierda como de derecha habían infiltrado, obviamente, el Partido Conservador, pero también habían infiltrado del Partido Comunista Marxista-Leninista, del Partido Socialista, denunciados en ese libro, que vendían su patria, pues, ¿no? Pero en ese entonces, digamos, se cuidaban, hacían todo lo posible por mantener en secreto ese tipo de cosas. Ahora lo dicen con todo desparpajo, ¿no? Yo vengo de la embajada de los Estados Unidos, vengo preguntando, vengo informando, y lo dicen como fuera un mérito. Evidentemente, son tan sinvergüenzas que hoy uno de estos caballeros patrocina la defensa del presidente Lasso, que está enjuiciado políticamente. Pero evidentemente aspiramos que la ciudadanía identifique a estos falsos ex dirigentes de los trabajadores, identifique a los actuales dirigentes también de los trabajadores que se han vendido y que han hecho del movimiento sindical más bien una estructura que les permite incrementar sus ingresos personales a través de trámites en el ministerio, a través de firma de contratos colectivos, a través de obtener documentos de primera mano y chantajear a otros, a través de denunciar a unos y no denunciar a otros. Pero finalmente el movimiento sindical, mi percepción, no solo en Petroecuador, sino en general en el país, ha sufrido un profundo debilitamiento. De tal manera de que... Y en esto no solamente que han perdido los trabajadores, los técnicos de Petroecuador y de las otras empresas estatales,
sino que también ha perdido el país, por lo que mencionábamos hace un momentito. Ya no se oye una defensa, ¿no es cierto?, con conocimiento de causa, puede haber que haya en abstracto, pero no se tiene la voz de adentro, ¿no es cierto?, del quehacer petrolero ecuatoriano, de dónde están los puntos claves, dónde están las movidas cruciales de las transnacionales, del latrocinio aquí en el país. Y eso ha significado una merma brutal de recursos. Que yo llamo la atención, invito de nuevo a que vean este programita que hicimos con Jaime Gallegos, en el que medía, ¿no es cierto?, cómo se estaban llevando el excedente, entre ellos el excedente petrolero, que es obviamente la joya de la corona, en las distintas etapas y cómo en algún momento, ¿no es cierto?, se logró recuperar más de 30% del excedente que se estaban llevando en la época de Correa y que nuevamente ahora desde la época de Moreno y con Lasso, con las políticas neoliberales, nuevamente el aperturismo tonto lo que ha generado es un desfalco del país. Un elemento central en esta situación, como te mencionaba hace un momentito, tenía que ver el papel que tenían los sindicatos, el papel que tenía la sociedad organizada en la defensa de los recursos naturales. ¿Cómo entiendes tú, no es cierto, que esto haya llevado a una situación en la que aparece Petroecuador, Flopec, no es cierto, en el marco de las denuncias de la posta, en el tema inclusive del tráfico de influencias, de la venta, de la subasta de puestos, de la vinculación con la mafia albanesa? Para concluir con este tema de las organizaciones sindicales, me parece importante que digamos que evidentemente hoy los dirigentes sindicales, los trabajadores, los técnicos no son capaces de firmar un solo documento con su nombre y apellido. Y entonces se recurre a diferentes instancias, como las de este programa, como las del Frente Petrolero o de otras instancias, para decir, técnicos de Petroecuador sostienen. Entonces, esto de habernos callado, esto de haber silenciado las voces, es gravísimo en un país que se precia de decir que es democrático. Pero hoy quiero comentarte, mi estimado Pedro, esto que yo sostengo, que hay una crisis de gestión, de corrupción en Petroecuador. Una crisis de gestión que ciertamente no creo que es simplemente porque este gobierno ha sido un mal administrador, porque ha sido un pésimo funcionario de Estado. No, tiene intenciones de trasladar esta renta petrolera, el 30% del presupuesto nacional, a otras manos. De tal manera de que esas manos se llenen y nuestras. Las que requieren educación, las que requieren salud, las que requieren seguridad, estén menos protegidas. Veamos un poco esto de esta crisis de gestión. En el gobierno del señor Lasso han habido los siguientes ministros: Juan Carlos Berbeo, ¿no es cierto? Roberto Salas, que no pudo ser gerente porque tenía impedimentos por ser alto funcionario de una compañía minera. Más adelante, Javier Vera y Fernando Santos. Javier Vera sale por la ventana una vez que es denunciado por actos de corrupción a lo interior de la empresa. Y es la policía la que invade su domicilio, etcétera. Este es uno de los ministros nombrados. Viceministro de Hidrocarburos, solo por señalarlos. María Cristina Cadena, Carlos Suárez, Javier Briz, Roberto Semanate, Hugo Aguiar, Rubén Espín. Seis viceministros. Gerentes de Petroecuador: Gonzalo Maldonado, Pablo Luna, Ítalo Cedeño, Washington Gallegos, Hugo Aguiar, María Soledispa. Estos Washington gerentes de Gallegos. Petroecuador son los que no les alcanzaba con 6 mil dólares de sueldo para ni para los cigarrillos, entonces que había que contratarlos a los que quedaban, pues no, como dice el señor Fer Pero es Santos que Valdivia. estos no creo que fumaban cigarrillos comunes, sino Sea, seguramente a de los sus de a perrito, porros. a los que da la tierra, además, con toda esta cuestión, así con ese complejo de inferioridad, de que lo que da la tierra obviamente es lo de peor calidad, ¿no? Entonces resulta ser que a estos gerentes de Petroecuador, amigos del mismo, resulta ser que son lo peorcito que quedaba y que se contentaban con los 6 mil dólares mensuales. Y claro, este ministro Fernando Santos ha insultado a los trabajadores diciéndoles son unos ineptos, unos incapaces.
les dice que son tribus a los nativos del Oriente y les dice que no les alcanza el sueldo a estos, perdona la palabra, infelices ciudadanos que aceptan una gerencia, ¿no es cierto? Pero ahí no se queda. Gerentes de exploración y producción han sido Germán Pizarro, Iván Vela, Santiago León, Jaime Garzón, Vladimir Cerón, Benito Cabrera, Ramón Correa, Linda Barragán. O sea, ha habido una rotación inmensa en las autoridades. ¿Tú crees que en 19 meses de gestión de un gobierno se lo hace así al azar, poniendo cada vez al que se le ocurre? ¿No es cierto? Cada vez al que se le ocurre. Y claro, este momento, el día de ayer se convocó para que hoy a las 9:30, seguramente ya se nombró Hoy a estamos un grabando nuevo, hoy día martes, ¿no? hoy martes, a Martes un nuevo 11. gerente de Petroecuador. ¿Y cuáles son los candidatos? Los candidatos son uno que es en el 2021 señalado por actos de indisciplinarios y sale de la empresa. Y actos indisciplinarios que tienen que ver con un accidente de tránsito y pega de tragos. Superintendente de ese Manejando borracho. momento del Agua Agrio. Se dice que él estaba, pero la acusación fundamental es que no hizo nada respecto a los ingenieros que estuvieron involucrados. ¿Cierto? Los otros dos candidatos, me refiero a Ramón Correa y a María Soledad Ispa, que antes ya señalé. Ramón Correa ha sido gerente de exploración y producción el momento que más bajo hemos tenido en producción petrolera. Y María Soledad Ispa no le ha dado, no ha apuntado, no ha chuntado, como dicen en la jerga joven de los jóvenes, ¿no es cierto? Estos son los candidatos. Y la cantidad de carpetas que se presentaron los colegios de ingenieros, etcétera, es un cuento. Por lo tanto, hoy seguramente nombran a uno de estos tres y ninguno de ellos es un hombre calificado, hombre o mujer calificado, con un perfil técnico, con un perfil administrativo, con un perfil de gerencia que le permita sacar a esta empresa como aspiraríamos los ecuatorianos. Pero sí seguramente son aquellos tornillos que engarzan adecuadamente en una tuerca. ¿No es cierto? Seguramente son eso, porque tendrán toda la elasticidad para firmar contratos, para firmar acuerdos, para traer consultorías externas, etcétera. Bueno, décadas, décadas de neoliberalismo han llevado a este proceso de deterioro institucional, porque mira, con gobiernos de derecha, si es que hay una institución internamente fuerte, técnica, profesional, ¿no es cierto?, que tiene funciones y tareas claras que están en marcha, con un tema tan importante como es el petróleo, el sueldo del país, tenía que marchar, tenía que funcionar de alguna manera, pero aquí lo que tenemos son décadas y décadas de neoliberalismo en el que se ha hecho todo lo posible por asfixiarle financieramente a la empresa pública, por atacarle internamente y por infiltrar con gente corrupta precisamente para que el buen manejo de la empresa quede asfixiado, ¿no es cierto? El buen manejo de los técnicos de la empresa, de los trabajadores de la empresa, quede asfixiado por la agenda de intereses privados que la penetran. Lo que estamos viendo ahorita es fruto de un proceso, sin duda, de los políticos, pero también de deterioro y de debilitamiento de la resistencia interna que habíamos mencionado hace un momentito. Y claro, ese debilitamiento también se da porque asumimos falsas expectativas como posibilidades. ¿A qué me refiero? La campaña del señor Lasso fue de 1 millón de barriles diarios en el 2022. Otra prueba más de la inoperancia de los gerentes. Ahí están los Claro. gerentes del sector privado que no dan una. Y el señor Vladimir Cerón fue el portaestandarte de esta campaña nacional en la que hasta reclutaban trabajadores, porque se requería más gente para producir 1 millón de barriles. Yo creo, yo no soy petrolero, yo soy psicólogo, pero creo que el señor Cerón creía que con influjo psíquico se saca el petróleo. No les ha funcionado la tesis del influjo psíquico.
Díganle a Lasso que se ponga, que se concentre, a ver si logra duplicar la Exacto. producción de petróleo. En los hechos, ha bajado la producción de petróleo. Vamos a ir más adelante. ¿Qué otro tema de crisis de gestión? La Contraloría investiga al ministro de Energía, Fernando Santos, por una denuncia sobre presuntos bienes y activos en paraísos fiscales, algo prohibido por la ley. Y está tranquilamente investigándose. Y si la Contraloría dice que ha tenido negocios y tiene dinero y activos en paraísos fiscales, ¿qué hace el país? Le bota de lo más alto del pozo petrolero de la torre. O simplemente felicitamos por haber pasado un tiempo en el ministerio. La Contraloría ha presentado informes con responsabilidad penal entre los años 2019 al 22 de Petroecuador y ha aprobado 75 informes generales y se han emitido 11 informes con indicios de responsabilidad penal. Esto presenta el Contralor Río Frío, ahora, recientemente en la Asamblea Nacional. Antes, ni de fu, pues. Antes no había esto. Antes todo marchaba muy bien con aquel contralor que hoy está purgando su sinvergüencería y delitos en la cárcel, ¿no es cierto? Pero ahora el contralor pobre en Petroecuador, no se diga en las otras empresas del sector estratégico. 11 informes con indicio de responsabilidad penal. Entonces vemos que hay ministros y gerentes vinculados a casos de corrupción. Hay una incapacidad de llegar a acuerdos. Vamos con esta crisis de gestión. Hay una incapacidad de llegar a acuerdos con los pueblos ancestrales que se encuentran en la zona. El día de ayer dice que Petroecuador continuará gestionando el desarrollo de los recursos petroleros en concordancia con las políticas sustentables que vayan en armonía con las comunidades y el ecosistema. Petroecuador lamenta la pérdida considerable de producción en los bloques 16 y 17 de la provincia aureliana. Es importante señalar que actualmente la petrolera pública registra la caída drástica de un promedio diario de producción de estos bloques de más del 50%. Y se atrevió el ministro a señalar que tras de esto está la empresa que administraba estos campos anteriormente. ¿Cuál Ellos es? ya les salieron al paso para decirle que se retracte o que presentarán una demanda. Pero claro, aquí lo que se observa fundamentalmente, ¿A qué empresa le está acusando el ministro? al petróleo. ¿Y por Aquí qué lo que lo se... hace? Porque no es una empresa de los amigos de él. Seguramente, claro, y por eso es que dio paso a que estos campos, como era de ley, ahí hizo una gestión correcta. Se terminó la concesión y pasó a Petroproducción los campos 16 y 67. Y han seguido operando. Ahí tenemos varias cosas. Uno, hay que cumplir la ley cuando dice que en 20 años una empresa es concesionada y al final debe entregar los campos, la producción, la infraestructura, etcétera. Hay que hacerlo. Así dice el contrato, así nos pusimos de acuerdo. Petróleo estuvo cabildeando para lograr que no se produzca esto y le continúe con la concesión. Cosa que se decía perfecto, que continúe con la concesión siempre y cuando gane La un relación proceso con nuevo Repsol. de licitación. ¿Es cierto? Antes era administrada por Repsol, esta empresa, y luego, con todo un cuento jurídico, contractual, logró esta empresa que se dice que no tiene ni activos, etcétera. Pero bien, ese es el primer elemento. El segundo detalle importante que hay que señalarlo en este hecho es de que algunos agoreros, ¿no es cierto?, de la empresa pública dicen, cuidado, cuidado con que pase al sector público una empresa porque marchaba muy bien, se producía petróleo de manera exitosa, una administración genial. Y cuando pase a Petroecuador, esto va a destrozarse. Y no hubo tal, no hubo tal. Los primeros meses hubo una producción correcta. Y de acuerdo a los estándares y a los protocolos que se tenía. A pesar de la Pero obviamente, inestabilidad de las autoridades y a pesar del a estancamiento pesar, financiero. ¿por qué? Porque existe un conjunto de profesionales capaces que son los que sustentan lo que hemos dicho siempre.
Pero se mueven a las comunidades, se desarrollan acciones. Por eso es que decimos que hay una capacidad de llegar a acuerdos. Hay una incapacidad de cumplir los acuerdos con estos Y tú lo que sectores. crees es que fue una cuestión programada, crear el problema para nuevamente que pase el manejo de estos campos a otras manos. Sí, yo sostengo que hay ahí una suerte de contubernio de varios. De varios. No se puede señalar exactamente, pero ciertamente hay una realidad que nos hace ver que lo que ha pretendido este gobierno desde el primer día, y el ministro Santos desde el primer día, desprestigiar a la empresa privada, desprestigiar a La su empresa pública, pública. a la empresa pública, desprestigiar a sus trabajadores. Ciertamente, cuando los trabajadores levantan su voz, le dicen cuidado. Tenemos un reglamento interno y puede suceder alguna cosa. Ah, entonces, tengo que callarme, porque también muchos de los ingenieros, muchos de los técnicos son padres de familia. Y entonces, no es que podemos pedirles una labor patriótica para que pasen a engrosar el desempleo. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay una realidad concreta. Veamos más adelante el tema de la crisis de gestión, el proyecto de gestión conjunta para la En esto, modernización. simplemente para no pasarnos aquí, aquí el tema es que Repsol está planteando un arbitraje internacional que le van a significar cientos de millones de dólares nuevamente al Ecuador, ¿no? Con la política de este gobierno y del anterior procurador, sobre todo con la doctrina de Íñigo Salvador, de que las empresas transnacionales siempre tienen la razón y que el gobierno no tiene que prestar ningún tipo de resistencia y hay que entregar. Ahí está el decreto 95, el decreto 167 del propio presidente Lasso, en el que dice que hay que allanarles todo el camino, inclusive yéndose más allá de sus funciones, arrogándose funciones, ya no solamente con la función ejecutiva, sino también obligando a que los jueces no presenten ningún tipo de resistencia a las transnacionales en los arbitrajes. Eso significa un desangre permanente de nuestra economía, ¿no? Y que los trabajadores, los ingenieros o técnicos que tengan la supervisión de estos contratos tengan Claro, silencio. siempre se allanen a los Se intereses de allanen. las transnacionales. Se allanen por el bien del país, por supuesto, ¿no? Por bien del país, por Claro, bien ahí entre de... comillas, justo estos son los mecanismos, ¿no es cierto?, que permitieron en algún momento en las estadísticas que presentaba Jaime Gallegos pasar de que de lo que estaba alrededor del 20, 21, 22%, la parte del excedente que se quedaba en el país se aumentó hasta el 53% en promedio la parte del excedente que quedaba para el país, justamente porque se abrieron algunas puertas en los contratos, en la gestión pública, en la capacidad del técnico, del trabajador, de defender los intereses de la empresa pública, de defender los intereses del país, para precisamente que se vaya disputando una parte de ese excedente que quede para las escuelas, los colegios, los hospitales, los puertos, ¿qué es lo que ahorita se está revirtiendo? Pues no, es decir, darle la razón, hacer que todos los empleados públicos, todos los trabajadores, todos los técnicos en el trabajo cotidiano siempre le den la razón a las transnacionales, siempre favorezcan tanto en la operativa como en la posibilidad de un conflicto, de un arbitraje internacional, siempre se favorezca a las transnacionales, significa menos posibilidades de que la gente se cure en los hospitales, menos posibilidades de que nuestros hijos se eduquen en el sistema educativo nacional. Gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Y entonces en esas circunstancias se van, nada lo están haciendo de manera casual. Esto es parte de un libreto. Recordemos, el proyecto de gestión conjunta para la modernización, ampliación, operación integral de la refinería estatal Esmeraldas e implementación de un proceso de alta Espérate, solamente complejidad. por ir en orden. Mencionábamos el caso de un campo específico. ¿Por qué no hablamos primero, no evacuamos primero todo el problema de gestión? ¿Y por qué, no es cierto, en lugar de duplicarse la producción como era la meta y la orden del presidente de la República, en realidad se ha disminuido la producción petrolera? Vamos viendo eso. La producción petrolera en comparación desde el 2019 al 23 en cifras, podemos decir lo siguiente. Marzo, vamos a tomar marzo del 19, marzo del 22, marzo del 23. Petroecuador tiene 399 mil barriles en marzo del 99.
En marzo del 22, 370. Marzo del Y marzo del 23. 2019, marzo del 2019, 300. Marzo de 2019, 399. 400 mil barriles. En marzo del 22, su producción Petroecuador es 370 mil barriles. Y en marzo del 23 es 346. O sea, ha habido una disminución. De Las 56 privadas mil también, barriles diarios. 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 Ha habido una disminución también en las privadas y en total encontramos que en marzo del 2019 tenemos 508 mil barriles. En marzo del 22 tenemos 470 y en marzo del 23 432. Esto significa que ¿Cuál era en la marzo del última? 22 se Desde aquí un disminuyeron. poquito, Jorge. ¿Cuál era la diferencia? Las primeras cifras correspondían a la producción petrolera, las segundas. La última cifra que estoy dando, 508 mil barriles, es el total de producción, públicas y privadas. A públicas y privadas. Estamos hablando de 500, de 508 mil a 433. A 432. A 432. 15% menos de producción. Qué bestia. El estimado del presupuesto del año 23 fue 514 mil barriles. Por lo tanto, bordea los 16% menos de lo presupuestado, de lo que se mandó a la Asamblea Pues Nacional. por eso es que a pesar de los recortes presupuestarios, de la baja ejecución del presupuesto, del recorte del presupuesto de los sectores sociales, del recorte de presupuesto en educación, en salud, en seguridad, del recorte de la inversión pública, el hueco sigue ahí, pues, El porque no hueco se sigue. llegan a las metas mínimas que tenía en manos del gobierno, ¿no es cierto?, una gestión adecuada para garantizar que esos ingresos puedan permitir el relanzamiento de la economía. Así es. Entonces, vemos que Y eso, se perdón un señala en ratito, el. Jorge, eso lo está haciendo, ¿no es cierto?, desperdiciando la oportunidad que se presenta en la coyuntura internacional con precios del petróleo más atractivos. Por supuesto. Evidentemente, estos datos son contrastados con información oficial de las autoridades. O sea, no nos estamos inventando un solo dato. Tengo los datos exactos, 432.991 barriles diarios en marzo del 23. Bien, ¿a qué se atribuye esto? Se atribuye en un gran porcentaje al cierre programado de bombeo de crudo de oleoductos SOTE y OCP del 9 de diciembre al 14 de enero del 22, del 9 de diciembre del 21. Fue autorizado y declarado como fuerza mayor por el Ministerio de Energía por el avance de la erosión lateral en el cauce del río Coca. Pero se debe señalar que este evento se pudo haber evitado si se hubieran tomado las previsiones técnicas oportunas para evitar esa paralización. Por ejemplo, En el, ¿qué debió haberse hecho a tiempo? a Se ver, sabía que había ese en el peligro. 2020, en el 2020 hubo un proceso que afectó la catarata San Rafael. Y ya se evidenció en el 2020 que el cauce del oleoducto, el cauce del oleoducto OCP, del oleoducto SOTE y del poliducto Chuchupín de Quito debía haber sido cambiado en la altura donde se produjo precisamente el reventón en el febrero 22 del 2000, en febrero del 2022, el 22 de febrero 23 del 2022. del Entonces, 2023, 22 de febrero del 23. 2023. Entonces, se debió haberse previsto desde esa época, desde el 2020, se debió haber previsto una solución, cosa que no se promovió. Segundo, aquí las pérdidas de producción ocasionadas por este evento ascendieron a 6,8 millones de barriles de petróleo durante 34 días que duró esta emergencia. Ya, pero es importante señalar que la responsabilidad de este incidente prevenible no explica lo fundamental de la caída, porque se venía cayendo la producción desde el 2021, ¿no es cierto?, de manera sistemática. O sea que Ya vamos a la llegar a eso. intención del gobierno era totalmente contradicha por las acciones de sus propios gerentes. El segunda razón a la que se atribuye esta disminución es que el paro de las comunidades indígenas entre el 13 y 30 de junio del 22. Los campos petroleros de las empresas estatales
Petroecuador, ubicados en el nororiente ecuatoriano, se vieron forzados a cerrar operaciones. Hubo un paro. Este evento ocasionó una pérdida de aproximadamente 300 mil barriles de petróleo en 30 días que duró el paro. Si se suman las pérdidas de producción entre julio 21 y marzo 23, aproximadamente 662 días, se puede concluir que los campos de Petroecuador han perdido un volumen acumulado de 21.400 millones de barriles de petróleo. Descontando las pérdidas de producción ocasionadas por los dos eventos anteriores, el que señalé del 14 de enero, el que señalé de los oleoductos SOTE y OCP, y el de las comunidades, descontando las pérdidas de producción ocasionadas por los dos eventos de fuerza mayor, la producción de los campos de Petroecuador durante el periodo 21 hasta 24 de marzo del 23, las pérdidas de producción alcanzaron un volumen de 14 millones de barriles de petróleo, las mismas que se pueden atribuir directamente a la empresa estatal, lo que significa que el Estado dejó de percibir aproximadamente 1.144 millones de dólares en las arcas fiscales. Bueno, entre otras cosas, por eso, ¿no es cierto? Cuando se da el tema del aluvión en Alausí, cuando se da el tema de las inundaciones, cuando se da el tema del terremoto, el gobierno tiene que recurrir a un préstamo de los organismos internacionales de 210 millones, cuando tranquilamente se podían haber utilizado esos recursos, o los 10 mil millones que tienen ahorita guardado en Suiza y que ya mismo nos hacen miau los bancos internacionales. Y claro, fíjate, esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Los datos nos pueden hacer perder. Pero cuando dice, a ver, aquí hemos bajado la producción un 15%, pero se debe a los paros, a la insinuación de las comunidades, a esta erosión progresiva que tiene el río Cuca, a eso se debe. Dicho esto por parte del señor ministro, por parte del gerente de Petroecuador, todo el mundo le cree. Pero los técnicos, porque este es un dato que yo lo tomo desde técnicos que están adentro, que han confiado en que lo diga de manera clarísima. No puedo decir sus nombres, pero los técnicos que están adentro lo dicen con datos de la propia empresa. Descontando las pérdidas de producción ocasionadas por los dos eventos calificados como fuerza mayor, que pudieron ser controlados, pero descontando eso, la producción de los campos durante el periodo 21 hasta 24 de marzo del 23, las pérdidas de producción alcanzaron el volumen de 14 millones de barriles de petróleo, las mismas que se pueden atribuir directamente a la empresa estatal, lo que significa que el Estado dejó de percibir 1.144 millones de dólares en sus arcas fiscales. Evidentemente, esta pérdida de producción no se puede asociar de ninguna manera a los eventos declarados como fuerza mayor. ¿A qué se debe? Y aquí está lo interesante. Aquí está lo interesante que debe saber la ciudadanía. Consecuencia de un pésimo gerenciamiento empresarial, operacional, administrativo y financiero. Deficiente dirección técnica de los yacimientos y los campos. Negligencia total en el cumplimiento de acuerdo con las comunidades para el desarrollo eficaz de las operaciones en el campo. Y falta de coordinación oportuna para la toma de decisiones en épocas de crisis. Carencia de liderazgo sumado al alto nivel de irresponsabilidad y a la toma de decisiones inadecuadas. Esta es la conclusión a la que llega un conjunto de técnicos, ingenieros petroleros, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos y operadores de producción que viven todos los días y que recogen los datos y dicen, a ver un ratito, aquí hubieron dos casos de fuerza mayor que pudieron superarse. Y dando eso, todavía el país perdió un montón de dinero, un montón de dinero. Y como tú señalaste, ese dinero pudo haber sido empleado, ciertamente, en lo que requerimos. A pesar de que yo creo que los señores Lasso y sus boys del Ministerio de Finanzas lo hubieran mandado a Suiza. ¿No es cierto? Entonces, tampoco es que creemos que eso lo iban a utilizar para solucionar los problemas. Ahora, mira, parte del problema es que con este esquema, que no es solamente mental, sino también jurídico, que nos han impuesto del neoliberalismo, empezando con Moreno, pero sobre todo perfeccionado por Lasso,
Estamos absolutamente expuestos a los abusos de las transnacionales. Apenas lo dijo el presidente en el decreto 95 que tenía que duplicarse la producción petrolera. Schlumberger y Halliburton le pusieron un arbitraje internacional y después, dado las condiciones de confidencialidad que tienen con las que operan, de opacidad con la que operan estos organismos internacionales, el país no se puede enterar de cuánto va a ser el sablazo, pues. Imagínate, el presidente, estemos o no estemos de acuerdo, cumpliendo con sus atribuciones legales y constitucionales, está pidiendo que se aumente la producción de petróleo. Y en el marco de lo que dicen los contratos, y las empresas privadas, en este esquema privatizador, cogen y le ponen una cuestión de un arbitraje internacional que son, como su nombre lo indica, súper arbitrarios. Claro, y esto nos demuestra el otro tema que tú ya has abordado con expertos. Estos arbitrajes internacionales excepcionalmente serán ganados por un Estado. No, no, nunca, Porque además los nunca. La verdad es demás que los estados nunca. nunca pueden ponerle un arbitraje a una empresa transnacional, solo las transnacionales Además. al estado. En el mejor de los Exacto, casos no exacto. pierde, pero está pagando una millonada ya en los abogados. Tú me insultas y solo tú puedes demandar, Así no es, yo que soy el insultado. exactamente. ¿No es cierto? Entonces, esto es una arbitrariedad internacional en la que se mueve, en la que hay una industria del derecho alrededor de esto, una Que industria incluye, porque lastimosamente, que incluye a jueces de la Corte Constitucional, ¿no? Como la señora Núquez, que ha sido claro. una abogada que ha hecho toda la cuestión en torno a eso. Por eso es que el anterior presidente de la Corte Constitucional, Salgado, que también su hija pertenece a esta industria a la que haces referencia, facilitó de manera totalmente inconstitucional el que se bypasse, el que no se haga caso al artículo 422, al artículo 419 de la Constitución, que obligaba a que para que el país ponga en riesgo su soberanía jurisdiccional con estos arbitrajes, tenía que primero consultarse a la Asamblea. Aquí lo hizo la embajadora en los Estados Unidos, en 5 minutos se regresó al CIADI, sin preguntar a nadie, ¿no es cierto?, de manera totalmente legal, atropellando todos los procedimientos. Precisamente porque están en juego cientos y miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, lo que se está hablando ahorita, compañeros, es verdaderamente crucial para el desarrollo del país. Después viene el gobierno y dice, es que no hay plata, es que gobiernos irresponsables gastan en salud, gobiernos irresponsables gastan en educación, gobiernos irresponsables gastan en el talento humano, gobiernos irresponsables dan subsidios a los pobres. Claro, esta es, yo creo que el país vive una experiencia de neoliberalismo agresivo que debe tomar conciencia, que debe tomar conciencia, más allá de una postura ideológica o de señalarse de izquierda, ¿no es cierto?, o progresista. Vivimos una visión clarísimamente observable, que es, achiquemos el Estado para crear oportunidades en el sector privado. Seamos Y ineficientes en subrayemos, el Jorge, a Estado. propósito de lo que estábamos hablando un poco de la historia, de que hubieron también empresarios nacionales vinculados al sector petrolero, como Mauro Dávalos, entre otros, ¿no es cierto? Vos te acordarás de otros nombres ahí, que tuvieron siempre una posición patriótica. Lastimosamente, muchos de los más asertivos, digamos, han fallecido y ya no tenemos voces desde el sector empresarial ecuatoriano que salgan en defensa del país, ¿no? Sí, y lo otro, yo creo que aquí también se muestra el desprestigio que tiene el gobierno actual. No es que mañana Pedro Páez, que es un gran economista, un teórico sobre del tema, un conocedor de planificación, etcétera, se prestará para ser Muchas candidato a la gracias, Jorgito. Ya sabes presidencial. que por eso te invito siempre a nuestros programas. ¿No es cierto? Entonces, muchísimos profesionales de alta calidad técnica, de un currículum tan importante, de posturas nacionalistas, no se prestan. Entonces le dicen a este gobierno, señor, búsquese otro, pero conmigo no cuente. Por eso es que tenemos poquísimas voces respecto a denunciar De los estas 14 atrocidades. denunciados, de los 14 que han salido por las denuncias de Boscán,
¿Cuántos han sido del sector petrolero? De los 14 funcionarios, dices tú. Claro, de los 14 que al principio Lasso dijo, no, 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 esto de aquí son calumnias, es mentira, Ay, es ay, ay, ya. propaganda, Del sector y a la final petrolero terminó están por lo sacando a menos, 14. ¿Cuántos han sido del del sector sector petrolero? petrolero por lo menos están involucrados unos 6. ¡Qué barbaridad! Claro, porque está involucrado Ítalo, está involucrado Vera. etcétera. Entonces, Vera está involucrado el propio ministro actual, etcétera, de tal manera de Bueno, que salió a guiar también, ¿no? Aguiar, fíjate, los dos, qué vergüenza, hemos tenido gerentes que simplemente se han puesto allí para satisfacer intereses de determinados sectores. Aguiar le han dicho hasta en dónde redactó las bases de contratos, en dónde redactó términos de referencia. O sea, te estás refiriendo a que hubo un manejo indebido de los términos para favorecer a ciertas empresas. Por supuesto, en algunos twitters de algún ingeniero, no tengo la autorización de él para decirlo, pero señaló en algún Twitter el lugar en donde se escribieron los términos de referencia de este mismo proceso que íbamos a hablar de la gestión conjunta de Refinería Esmeraldas. Pero antes de entrar a eso, mira, el gobierno está queriendo sacar a privatizar pues, los campos petroleros más importantes. Ya se ha hecho, ya se lo hizo con Schlumberger y Shushufindi. Ahora se quiere hacer con Sacha. ¿En qué está ese proceso? A ver, yo suelo escucharle a veces a unos parientes míos, a un hijo mío, dicen, a papito, no se preocupe, solo dicen y hablan, no, no van a poder, son capaces. El proyecto de refinería ya va desde el 2021 y no pasa nada. Pero antes de El entrar a la proyecto. refinería, primero evacuemos el tema de Sí, el producción. proyecto de Sacha se sigue hablando, pero hasta ahora, efectivamente. Efectivo, o de manera transparente no se lo dice. Claro, el problema es la opacidad, mira, es la misma Exacto. opacidad con la que se está manejando el tema del Banco del Pacífico. Y ya inclusive se le saca a la Contraloría para que ya no pueda meter las narices en el tema. Es la misma opacidad con la que se está haciendo la privatización de Sopladora. Es la misma opacidad con la que se está manejando el tema de la privatización de CNT y las concesiones del espectro radioeléctrico para lo de Movistar y Claro. Es decir, estamos hablando de un proceso en el que se están, de la manera totalmente ilegal, se están violentando los procedimientos legales para resolver las cosas entre sus amiguitos, Por ¿no? eso es que uno tiene miedo, temor, de que frente a esta ola del juicio, de las armas, de la inseguridad, por debajo se están haciendo cosas. Pero ya lo decía inclusive una ¿Cierto? periodista como Janet Hinostroza, tan cercana al gobierno, tan cercana a las transnacionales, tan favorable a las posiciones neoliberales, ya le estaba reclamando al ministro de Energía, Santos Alvite, y le hizo quedar pésimo, o sea, realmente le arrastró, ¿no? Es decir, y diciéndole en la cara, diciéndole el asunto de que estaban haciendo negociados con los amiguitos, pues. Claro, Campos Sacha genera actualmente al Estado aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales. Imagínate. Pero además ha ¿Cierto? generado de manera Hay. confiable y totalmente eficiente durante un medio siglo, 50 años que ha estado Hay proporcionando reservas estos probadas recursos suficientes. para Hay hospitales, reservas. escuelas, colegios. Fíjate. ¿Por qué quieren privatizarlo? ¿Cuál es el pretexto? A ver. Primero decimos que es un campo con alta rentabilidad. Primero. Segundo, hay reservas probadas suficientes. Por lo tanto, es un negocio en marcha, es un negocio en marcha que requiere una inversión baja, pero tiene una rentabilidad impresionante. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que hablábamos hace un momentito de la asfixia a la que le somete de manera sistemática el Ministerio de Finanzas. Esa inversión bajísima que podría tener un retorno inmediato en términos de la producción y por lo tanto en el flujo de caja, que compensaría con creces en el cortísimo plazo lo que se estaría gastando, y está siendo de manera sistemática postergada porque el Ministerio de Finanzas no le está entregando recursos a la empresa estatal. Fíjate que el último ministro de
Economía de Moreno lanzó el decreto que hoy se sigue manteniendo el tema, disminuyó en 50% gastos de capacitación. Disminuyó el tema de mantenimiento. Claro, esto abona lo que tú señalas de esta asfixia, ¿no es cierto? De tal manera de que tienen que explicarle al señor ministro y decirle, señor ministro, los carros que operan en los campos de producción no son los carros de los que se pasea usted. Estos son carros operativos. Por lo tanto, requiere ser tratados como un bien que se requiere para la operación. Y capacitación y mantenimiento, en este caso, yo creo que es fundamental subrayar esto. Tiene que ver con uno de los activos más importantes que tiene el Estado en un campo tan jugoso como es Acha, porque es el conocimiento, es poder reproducir y proyectar de manera ampliada y mucho más sofisticada el conocimiento que tienen los técnicos ecuatorianos del comportamiento interno de ese pozo. Los pozos petroleros tienen un sistema complejo de presiones dados por las condiciones geológicas que normalmente por la codicia del dinero, cuando está en manos privadas, es rápidamente deteriorado y se queda una buena parte con muchas dificultades de recuperación. Se requieren técnicas mejoradas, o sea, técnicas muy agresivas de recuperación de ese residuo que queda en el pozo petrolero. Caso de Shushufindi, el caso de Sacha, ha habido un manejo tan responsable del técnico nacional que ha permitido que se pueda contener, ¿no es cierto?, se pueda mantener las presiones internas del pozo, reduciendo los costos exosomáticos, se llamaría, ¿no es cierto?, o sea, reduciendo la necesidad de introducir químicos, de inyectar agua, de inyectar presión para poder sacar petróleo, y con un corte de agua, o sea, con una proporción de agua muy baja, lo cual no solamente reduce los costos, sino que también reduce el impacto ambiental. Yo creo que este es un tema que no se ha valorado lo suficiente en el país. Fíjate, en Colombia, ¿no es cierto?, encontraron petróleo mucho después que en el Ecuador, ¿no es cierto?, y prácticamente ya se acabó, dejando una parte irrecuperable dentro de las estructuras geológicas precisamente por el mal manejo, por el apresuramiento, por la codicia, por el manejo basado en cuestiones más bien financieristas antes que por el manejo técnico geológico de largo plazo que proteja el recurso, ¿no? Entonces aquí es un tema que es crucial. Entonces el momento en el que se cambia esta visión de responsabilidad del manejo estratégico del recurso, por ejemplo, pasando a manos privadas, que puede ser que lo que ya esté pasando con Shushufindi, ¿no es cierto?, estaríamos deteriorando en última instancia el ingreso de largo plazo del país, pues ya no solamente olvidándonos de que sea para manos privadas, a manos públicas, estamos hablando de que el tamaño del pastel se va a reducir. Es que evidentemente es importante desarrollar una visión estratégica del negocio petrolero, una visión técnica de este negocio, porque no se puede pensar en el corto plazo, que es lo que vería un inversionista. Y yo invierto $1,000,000 y la pregunta que le hace el inversionista al gerente es, vea, yo puse $1,000,000, ¿cuándo recupero? Sabe, señor inversionista, que va a recuperar en 10 años. Fuera, quiero uno que me recupere en 5. Claro. Y punto. Entonces yo creo que ahí está un tema. La prioridad. Porque además toda la ideología que están diciendo de que la empresa privada es eficiente y la empresa pública es ineficiente, ¿no es cierto?, no se compadece con los hechos. ¿Tú conoces cuál es el costo de producción de Sacha, de cada barril de petróleo? Me parece que está alrededor de $16. El promedio de producción, el costo de producción de petróleo de las empresas privadas aquí en el Ecuador está en más de 35. Sin duda que hay condiciones geológicas distintas, sin duda. Así es. Pero es muy indicativo esta situación. Y la comparación que tendría que hacerse es cómo operaba el costo de producción del barril de petróleo por ejemplo, en el campo Shushufindi, en manos de la empresa estatal versus lo que fue el manejo en manos privadas. Y claro, la literatura internacional es muy significativa en el tema. No hay evidencias que nos digan que hoy, que un campo operado por el Estado que producía uno pase a operar por las privadas y mañana produzca al Estado 1.5, 1.2,
No, no, no hay evidencias sobre ese tema. Y bueno, Hay tenemos a nivel, evidencias no más solamente aquí bien. en el Ecuador, ubiquémonos, es decir, de las empresas más eficientes a nivel mundial son empresas estatales, como Aramco en Arabia Saudita, como Total en caso de Francia. No estamos hablando de gobiernos comunistas, no estamos hablando de gobiernos nacionalistas, estamos hablando de países perfectamente capitalistas, iba a decir occidentales y cristianos, pero no funciona mucho en este caso. Pero yo lo que te digo es increíble el grado de mentira, o sea, el descaro con que se dicen mentiras enormes, inclusive en boca del actual ministro de Energía, ¿no? Pero lo más grave, Pedro y audiencia, es que nos creemos, estas ruedas de molino entran por dice Arauz, no mientas otra vez, Andrés, no mientas otra vez, porque me pongo zapatos rojos, porque ofrezco un millón de barriles. Nos ha costado Que muy caro, digo, esta ingenuidad nos ha costado carísimo, Jorge. exacto. Entonces, yo creo que esta es la lección más importante. Esta es la lección. Los Podríamos técnicos avanzar pueden darnos la en precisión. la cadena de valor, podríamos avanzar hacia el tema de transporte, de la cuestión industrial y de la cuestión de comercialización. Y respecto a comercialización, quiero decirte que yo por Antes de lo eso, menos ahora creo. sí hablemos de la refinería. En orden, vamos viendo aguas Está abajo. bien. Si tú quieres, déjame simplemente ver el tema de refinería. A ver, este proyecto de gestión conjunta de modernización y ampliación de la operación integral de refinería e implementación del proceso de alta conversión con financiamiento total por parte de la adjudicataria se convocó el 3 de octubre del 22 y ha estado en un silencio sepulcral. Últimamente, hoy descolgué una hoja de ruta que aparece en Petroecuador. Y de acuerdo a esto, se firmaría el contrato, se firmaría el informe final de la comisión técnica, sería para el 5 de junio. Y se espera que se ¿Qué se está firme el contrato de licitando? gestión Ilústranos, por favor, para. Jorge. ¿Qué se está licitando en Se está esta licitando pregunta? la operación integral de Refinería Esmeralda. O sea, que se va a entregar a manos privadas la operativa. Exacto. La operación integral, la ampliación y la implementación de un proceso de alta conversión. O sea, técnicos han señalado de manera clara que aquí hay una confusión, porque no se dice francamente, pase a operar una privada. No, de ninguna manera. Lo que se señala es que se va a dar un proceso de ampliación. La pregunta es, ¿qué se va a ampliar? Pero se suma a esto que se señala que se va a dar la operación integral de refinería, pero es un proyecto de gestión conjunta. Tampoco la gestión conjunta está en las normas, en la En la ley, legislación en el sector ecuatoriana. público se Por puede esta hacer, razón. solamente aclaremos esto, en el sector privado se puede hacer todo lo que no está prohibido, pero en el sector público se puede hacer Así es. exclusivamente lo que está atribuido y no hay ninguna disposición legal que hable de esta gestión conjunta. Por eso, el Frente de Defensa Petrolero, entre otras organizaciones, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en la Corte sobre el decreto que sustenta este concurso, que es el decreto 1094 expedido por Moreno el 13 de julio del 2020. En este decreto se dice que el costo de esta operación está de alrededor de 2.200 millones de dólares. Pero ya para el señor Correa, ya está en 2.700. ¿No es Para cierto? Iván Correa, Ya se ¿para cuál señor subieron, Correa pero dices? tampoco. ¿Para cuál Correa dices? Porque aquí Perdón, tenemos para el varios señor Correas. Lazo. Ah, para el señor Lazo. Perdóname, para el señor Lazo. Con el señor Moreno estaba en 2.200 millones. Para el señor Lazo ya está en 2.700 millones. ¿Por qué? No se explica de manera fehaciente. La Asamblea Nacional le ha Pero pedido sobre todo comparecencias al se ministro trata de para una que explique de privatización manera. taimada, ¿no? A ver, lo que sucede es que hoy en América Latina circula ya no la privatización de los activos. Lo mismo se dice con el Campos Acha. El ministro ha dicho clarísimamente, vean, no se preocupen, no se va a privatizar ni toda la infraestructura queda en manos nuestras. Los ecuatorianos somos dueños. Lo mismo se dice en este proyecto. No es privatización,
De manera expresa se señala en la convocatoria, no es privatización, se trata de una gestión conjunta. Entonces, ¿qué se cede ahora? Se cede la renta. De tal manera que unas preguntas que surgen son, ¿y quién cuida de los fierros? ¿Quién da mantenimiento a lo que existía y a lo que se pone actualmente? ¿Quién corre con los seguros de cada uno de los equipos? ¿Quién paga a los trabajadores? ¿Cómo es la desagregación tecnológica? ¿Cómo se produce la capacitación? ¿Quién asume todo esto? Y después de 25 años en los que le hemos dado refinería, le hemos dado el campo Sacha, ¿qué nos encontramos? Tú has visitado... Fierros oxidados y pasivos Ancón. Ambientales. Tú has visitado Ancón. Cuando sale Anglo, ¿qué encuentras? Unas casas que se caían. Una producción que no tenía... que se cogía 600 barriles. En cada pozo 20 barriles. ¿No es cierto? Y unas maquinarias obsoletas. Nadie le dio mantenimiento. Ay, tome su pendejada, perdone la palabra. Ahí queda su vaina. Queda una hojarasca, como diría el escritor colombiano. Entonces, hoy la tendencia ya no es privatizar los bienes, ¿cierto? Hoy es privatizar la renta. Hoy es solamente aprovecharse de lo beneficioso en términos monetarios. Lo otro es simplemente una herramienta. Es decir, quien pone el recurso, quien pone la infraestructura, quien pone años y décadas de inversión, años y décadas de conocimiento, es el Ecuador. Y quien se lleva las ganancias son las compañías privadas. Así es. Así es. Y fíjate, siguiendo en esta línea de afectación a la gestión, debo comentarte que en Shushufindi hay, desde el 2017 está instalado, se terminó la instalación de una central, microcentral hidroeléctrica, que costó alrededor de 27 millones de dólares. En enero de 2017, y esa central hidroeléctrica se la hizo para proveer energía al complejo industrial Shushufindi. Pero hasta ahora no encuentran el enchufe. No hay cómo conectar. No, así les, Jorge. A ver, cuéntanos, ¿qué mismo está pasando? En serio, no funciona. El ministro se ha perdido, se ha desperdiciado desde el 2017 hasta acá 2.130 millones de dólares. Porque ¿qué correspondían esos 2.130? Paga a quienes... ¿Qué estás diciendo? Porque ¿de lucro cesante o de la inversión que no se ha utilizado en absoluto? Se importa, dicen, para dar energía al complejo industrial Shushufindi. Y esa importación ahí está, significa aquí 2.130 millones de dólares. Así es. Entonces, ¿qué se hubiera ahorrado? Pero ¿y cuál es el pretexto? Gran parte de ese valor. Es que realmente... El pretexto... ¿Cuál es el pretexto? El señor ministro dice, de manera... o sea, tú no puedes entender. Sí, alguien gana. Ante la pregunta de la periodista le dice, ¿alguien gana? Y es que le voy a explicar, dice, porque se compra el diésel en Miami, en Estados Unidos, se traslada a Quito con unos buquetanques, perdón, a Esmeraldas, unos buquetanques, ahí lo toman otro medio de transporte y llega a Shushufindi. Y en toda esta cadena alguien gana. La viceministra, que ya salió, la viceministra de Energía, dice que no han encontrado las maneras técnicas adecuadas para hacer la instalación desde este central hidroeléctrica hacia el complejo industrial Shushufindi. Y un exgerente de la empresa, un exgerente de la época de Correa, dice, yo estuve cuando eso se instaló. O sea que lo desconectaron. Pero me dijeron, no le conectaron nunca, no le conectaron nunca. Y un exgerente dice, a mí me dijeron, Carlos, no te hagas ilusiones, te gana hicieron esto. Nunca se va a conectar. Porque afecta a intereses privados muy específicos. Totalmente, de intereses de importadores de combustible que no van a dejar
que eso se instale. Lo mismo que sucedía con los puentes en el oriente. Los que tenían las gabarras levantaban al pueblo para hacer manifestaciones contra las construcción de puentes en varios de los ríos en el oriente ecuatoriano. Porque el negocio era la gabarra. Acá el negocio es el combustible. Ahora, el tema es que el diésel se ha triplicado el precio en los últimos, por la crisis en Ucrania, se ha triplicado el precio del diésel, y los expertos mencionan que por condiciones, cuellos de botella específico a nivel mundial, el precio del diésel va a seguir subiendo de largo plazo, porque hay una escasez del tipo de petróleos específicos y con la capacidad instalada de refinación a nivel mundial. Lo cual significa que esta debilidad, ¿no es cierto?, este negociado, este chanchullo, va a significar, no solamente que no va a amainar, sino que va a seguirse ampliando, pues. Va a significar un déficit mayor para el país. Por eso que un reto para mañana es exigir que esa planta funcione para energía al complejo industrial Shushubindi. Ese es un reto. Pero claro, envueltos, un poco envueltos en toda la coyuntura, como decíamos al principio, envueltos en toda la coyuntura, organizaciones sociales, organismos políticos, etcétera, no apuntan a temas así tan concretos, específicos como este, que ya ha sido denunciado a través de twitters, pero nada más. Y esto en la asamblea no ha habido asambleístas que tomen cartas en el asunto, porque estamos todos entretenidos con la telenovela del juicio político, que va a durar una eternidad. Y hay una cantidad de golazos que están metiéndole al país, ¿no es cierto? Se están sablazos, diríamos, ¿no? Porque en realidad están llevando con esto el santo y la limosna, pues. Es que esto es como cuando se produjo el Mundial de Fútbol. ¿Tú escuchabas otras noticias? No. Hoy estamos en el Mundial del Juicio. Pero bueno, en este caso de la central hidroeléctrica estamos hablando desde el 2017. Es decir, estamos hablando de 6 años ya. 6 años ya, y hasta ahora no encuentran el enchufe. ¡Qué barbaridad! Oye, no se cumple la decisión de la Corte, otro elemento, fíjate, otro tema, no se cumple la decisión de la Corte de sucumbío sobre los mecheros. El hecho de que se está quemando el gas, se está desperdiciando el gas por décadas ya, ¿no es cierto?, cuando se podría utilizar tanto para la generación de energía como para la generación, la fabricación de fertilizantes, ¿no? Y entonces el 17 de marzo se juntan los afectados, esta organización de afectados del sector oriente de las provincias de Sucumbíos y Orellana, y la jueza les da un plazo adicional para que logre el ministro. ¿Quién tiene que cumplir con esa disposición? El gerente de Petroecuador. ¿Y hasta cuánto tendrían plazo para cumplir? Hasta el 17 de marzo tenían plazo. De este año. Y no han cumplido. ¿Y en qué tendría? No. ¿Cuál era la disposición específicamente? Explícitamente. La disposición, los técnicos tienen algunos reparos y dicen, pero la decisión es que se suspendan los mecheros. Pero no es simple de que mañana vas, apagas y ya no hay. Hay que, entonces, el gobierno lanzó un concurso para que se produzca este proceso y se comienza a trabajar desde el punto de vista técnico, aprovechando la energía que emanan desde aquí. Pero 2-3 días antes de que se produzca la apertura de sobres, etcétera, el gobierno decretó, cerró el concurso, desierto. La empresa se quejó, hubo solo una empresa participante también. Entonces, obviamente, el gobierno no tiene interés de desarrollar este tema, porque eso le va a significar ciertamente desmembrar, ubicar que hay posibilidades de generar energía desde otras formas. Porque esto significaría ahorro de divisas, significaría aumento de la producción de energía en el país, significaría sustituir importaciones de fertilizantes, significaría más empleo, significaría más producción nacional.
Todos saldríamos ganando. Entonces, ¿por qué tanta resistencia y además con reduciendo el impacto ecológico y en la salud de la gente? ¿Por qué tanta resistencia a cumplir con una disposición La tan licitación exacta? para frenar quema de gas en Mechero se cayó. El consorcio Amazon Tech alista acciones legales contra Petroecuador tras la fallida licitación para frenar la quema de gas en la Amazonía, concurso en donde esta era oferente. El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, dijo que el concurso estuvo mal hecho. Nada ¿Quién más. Abrió el concurso? ¿En qué gobierno se abrió el concurso? En este gobierno. Terrible, terrible. Oye, y en qué, a propósito de estas cuestiones mal hechas, ¿en qué ha quedado la tan cacareada migración hacia los contratos de participación de nuevo? Mismo, están ahí detenidos. ¿Por qué razón? Porque evidentemente cuando se le cayó, por la decisión de la Corte Constitucional, se le cayó todas las la reforma a la ley de hidrocarburos, también se le cayó este tema que estaba fluyendo de manera adecuada. Bueno, pero pasaron de contrabando un articulado muy importante en la ley mal llamada de desarrollo económico, pues porque al principio hubo un acuerdo para que no se trate la parte de hidrocarburos, pero como finalmente terminó siendo aprobado por el Ministerio de la Ley, pasó todo, pues. Pero la Corte Constitucional bajó todo la ley de hidrocarburos. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, se quedó sin sustento. Yeah. Sin sustento legal. Eso le ha limitado, y claro, sobre eso no hay tampoco una difusión que diga, vea, señor Lazo, señor ministro, ya se le cayó la ley, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Cierto? Tampoco le han cuestionado sobre eso, y han quedado más bien detenidos. Este es un gobierno en donde la opacidad, la falta de transparencia, el sobresalto funciona. Claro, el problema es ese sobresalto, porque entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, le sorprenden al país con el crimen ya perpetrado, la política de los hechos consumados. Así es. Ahora, una parte de eso tiene que ver con el tema del oleoducto de crudos pesados, ¿no? Tiene que, de acuerdo al contrato, tiene que pasar sin costo alguno, y esto es totalmente legal, constitucional, está en el contrato. Es decir, aquí no nos sorprendería que lo lleven a un arbitraje internacional, pero que quede constancia de que se han cumplido todas las condiciones legales sin costo alguno. Toda la infraestructura del oleoducto de crudos pesados tiene que ser revertido al Estado. Los técnicos dicen que seguramente esto generaría un ahorro de 70 millones de dólares anuales. Por el sobreprecio con el que cobraban los servicios la empresa privada del OCP a las necesidades del transporte. A finales del año debería transferirse el oleoducto de crudos pesados al Estado. Y esta transferencia no es una cuestión como cuando tú te transfieres estos lentes y te pones otros. No, no. La transferencia de una infraestructura petrolera implica una auditoría de todo la línea, de toda la infraestructura, de tal manera de tomar nota de cómo se recibe. Fíjate, yo estuve en la transferencia de la refinería de Ancón, de Santa Elena, del Anglo al Estado, en la época de Borja. Fuimos un equipo ecuatoriano de alrededor de 15 personas que revisamos desde los elementos tecnológicos la infraestructura, pasando por los temas de recursos humanos. De tal manera de que no es que, muchachos, mañana todos vengan ya y se ponen el overol de Petroecuador. No, porque debemos recibir una infraestructura y tener un inventario de la misma. Ahora, claramente el gobierno y los amigos del ministro actual están haciendo todo lo posible para que siga en manos privadas, ¿no es cierto?, buscando algún pretexto de que van a hacer una ampliación. ¿Cómo se están moviendo en ese sentido? En esto, hasta ahora, no se nombra una comisión que sea la de transferencia. Ya debería estar nombrada. Para que comience a trabajar, no sé, después de 2, 3 meses, comience a trabajar sobre el tema y a marchas forzadas, el próximo año esté en manos del Estado esto, sin discusión.
Por lo tanto, hay tres temas aquí importantes que, si el señor Lasso ya no sigue, que tienen que ponerse en la palestra inmediatamente. Uno, no transferencia de los campos del Oriente a manos privadas. Porque ¿dónde se ha visto que los servicios no sean contratados? Tú quieres pintar tu casa y contratas a un pintor, pues. Tú quieres poner energía, reparar el sistema eléctrico, llamas a los eléctricos. Porque las empresas de éxito, altamente rentables, no se venden ni se concesionan, contratan servicios específicos. Inclusive nueva tecnología. Si es que se Por requiere nueva supuesto, tecnología, se la contrata, pues. se la contrata. Esas son las empresas de éxito. No me vengan con que las empresas de éxito venden. ¿Qué carnicería se ha vendido? Bueno, entonces digo, los retos próximos son no venta, no transferencia a privados de campos de producción, no transferencia al sector privado de refinería estatal Esmeralda. Enchufe de esta estación de Shushufindi. Cumplimiento de la decisión de la Corte de Sucumbíos sobre los mecheros. Y transferencia al estado del OCP. Con esto creo que avanzamos. Bueno, pero todavía nos falta hablar un poquito del tema de No, comercialización. hay infinidad de otros temas, por supuesto. Sí, pero teníamos todavía un cuarto de horita, unos 10 minutitos. Cuéntanos un poquito el tema de comercialización y ahí incluyendo el tema de Flopec, ¿no? Que es un poquito adicional al asunto en el que se ve todo el negociado, el monopolio que se supone que tendría que ser aprovechado para reducir costos al Estado y para aumentar las rentas a favor del pueblo ecuatoriano, ha sido utilizado para favorecer a ciertos concesionarios en el tema de los arrendamientos y ahora incluyendo el tema de la mafia albanesa. ¿Qué mismo está pasando ahí? A ver, Flopec ha sido una empresa que ha desarrollado una tecnología importante, una visión de negocios altamente relevante, pero está en este mundo, está inmerso en este mundo de la oferta y la demanda, está inmersa en este mundo de los sectores privados y de los intereses de empresas que trafican con el petróleo de diferentes países. Hoy compras tú petróleo al Ecuador y lo dejas en el Perú y ha sido para China. O sea, hay toda esta complicación. La Contraloría General del Estado le sugirió, no le sugirió, recomendó, Y eso es de exigió cumplimiento obligatorio. de cumplimiento, porque si sugirió no es nada, recomendó de cumplimiento obligatorio que se suspendan las negociaciones con la empresa o una determinada empresa con la que se tenía los contratos en Flopec. Pero ciertamente, ¿cómo es que aquí es interesante ver lo que ha sucedido en Flopec, ¿no es cierto? ¿Por qué es que sucede eso? Porque simplemente en el artículo 163, que modificó la conformación de los directorios de las empresas ¿De qué públicas, ley? ¿De qué ley? perdón, el decreto A decreto ejecutivo 163. 163 de agosto 21, que modificó la conformación de los directorios de las empresas públicas, concentró bajo la dirección de un solo organismo en la empresa coordinadora de empresas públicas. Esta nueva estructura logra incidir en las decisiones de las empresas. En el caso concreto de Petroecuador y Flopec, situación que facilita el cometimiento de actos de corrupción. La conformación del directorio de la empresa dependiente del presidente de la República, presidente DENCO, ministro de Energía y delegado del presidente. Todos delegados del presidente de la República, ahí está el señor Luque, ¿no? Que era del Banco de Claro. Guayaquil y que ahora tiene sus dineros en Andorra, está en el El exilio. dueño de los quesos nombra a tres queseros a que cuiden la quesería. A tres ratones a que se cubre, a que se hagan cargo de los quesos. No puede ser, ¿no es cierto? Pero en este país vivimos. El ex subsecretario de Anticorrupción, Luis Verde Soto, en su comparecencia a la comisión, de la Asamblea Nacional, que revisó los casos de Pandora Papers, en referencia al modelo de gobernanza de las empresas públicas, manifestó: el actual modelo de gobernanza de las empresas públicas carece de los mecanismos de auditorías y de rendición de cuentas necesarias para prevenir e investigar actos de corrupción. Por lo tanto, no solamente que prepararon la fiesta,
prepararon el pastel, prepararon los adicionales, etcétera. Y con eso podían desarrollar estos actos de corrupción. No me venga a decir que el señor presidente, a estas alturas de la vida, cuando ha pasado innumerables fiestas, momentos divertidos, momentos gravísimos, momentos, todo tipo de momentos con este señor Luque, hoy dice que simplemente es un señor que ha cometido algún error o algo por el estilo, ¿cierto? No. Era yunta. Estaban juntos. Terrible. ¿Cierto? No es que conocía solo el nombre, conocía nombre, apellido y todo. Y cuando estructura, de acuerdo a este decreto 163, de esta forma de organización de estas empresas, hace que la decisión sea de él, de manera directa. Claro, yo no estoy ahí, por supuesto, ¿no? Volvemos, yo no hago en su psique. Pero él nomina, pues. Que además, Luque no, porque es... son los mismos actores, mira, aparece Luque no es amigo de él. Grupos y aparece la filtración en la que esta situación era parte del tráfico de influencias, ¿no? Era la esposa del uno, era la esposa del señor Cedeño, era el asunto de el padrino del señor presidente de la República, el cuñado, era el asunto de que hacían con los amigos del finado señor Cherres. En definitiva, los puestos claves estaban por ahí definidos. De ahí sacaban 150 mil dólares, de los cuales 30 mil dicen que iban para el señor, el cuñado del presidente de la República. Y fíjate, este entramado, yo digo a veces mal pensando, este tanque de pensamiento que tenía el presidente Lasso para acceder a la presidencia. De los libertarios en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pensando y repensando. Estos no pensaron en el bien del país, pues. Estos pensaron en cómo destruir este país para lograr transferir dineros a sus amigos, a sus sectores y a intereses extranjeros. Ahora, hay un tema que nadie está mencionando, pero que aparece en las estadísticas. El precio del promedio del WTI, que es el marcador del Ecuador, por la crisis en Ucrania, subió por encima de lo que estaba programado y estuvo en 95, 97 dólares por barril durante este periodo. Sin embargo, el promedio que se ha declarado para el caso ecuatoriano a lo largo del 2022 ha sido de solo 61. Un castigo de más de 30 dólares. ¿Cómo ¿Para así? ¿Qué año dices? ¿Para qué año dijiste, Pablo? Pedro. Para el 2022. En el 2022 el promedio del WTI está en 97, 98. Sí. En el caso del promedio de la venta del crudo ecuatoriano está en 61. Seguramente, no, el promedio está mucho más alto, pero seguramente es por los castigos que reciben. Sí, pero un castigo de 30 dólares es demasiado. Claro, no es posible. Para el presupuesto del año 2023, el gobierno estableció en 66.34 el precio, perdón, en 68.84. Pero había que contrastar, Jorge, con el precio promedio declarado en las estadísticas de comercio exterior. Déjame ver si tengo creo que el dato. Es dato del Banco Central, si no me equivoco. Y el otro es el dato internacional del WTI. Y no tengo el dato en este momento, pero es ciertamente... Yo le sugiero a los compañeros del Frente Petrolero que hagan un seguimiento de esto, porque me parece que también hay que prestarle atención, y más aún con este del tráfico de influencias y los negociados con los que se ha manejado las exportaciones. Inclusive ya encontraron un buque de Flopec con droga, pues, en Europa. Entonces, claro. Yo creo que es muy importante el que se haga seguimiento de esto, porque significa un perjuicio para el Ecuador enorme. Sí, vamos a tomar en cuenta ese tema. Tenemos menos expertos en ese tema, ciertamente te debo confesar. Nuestros compañeros están más ligados a la producción, pero por donde se nos llevan el dinero es precisamente por la exportación. ¿No es cierto? Ese es un tema que debemos tomarlo en cuenta. Te agradezco muchísimo, Jorge. Yo creo que han sido los aportes que está haciendo el Frente Petrolero, son muy valiosos. Es una lástima que no tengan más difusión. Aquí, modestamente, estas puertas están abiertas, ya sabes, para cuando tú creas conveniente o otros compañeros técnicos específicos podemos profundizar con detalle.
Temas que son tan fundamentales para el país, sobre los cuales la ciudadanía en su conjunto debería estar vigilante, y sobre todo yo creo que aquí el gran llamado de atención es a los movimientos sociales y a la academia. ¿Cómo es posible que ninguna universidad, que ninguna facultad de derecho, ninguna facultad de economía, ninguna facultad de geología, minas, petróleos, tome cartas en el asunto? Estamos hablando de miles de millones de dólares que podrían ser rescatados para atender los hospitales, las escuelas, los colegios, y que han quedado en nada. Se siguen perdiendo, y como vos decías hace un momentito, ¿alguien ha de ganar? No, alguien ha de ganar. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo. Unas palabras finales para despedir el programa. Simplemente te quiero ratificar, en enero, entre enero y febrero de 22, el precio promedio fue de 81.06. Y el precio referencial ahora está en 73.28, dato del banco, del informe estadístico. Ya, pero los datos que te estaba dando es para el 2022. Ya. Tú estás bien, es para el 2023, por eso que no tiene mucha... Enero, febrero 2022. Enero, febrero 2022. Ah, del 22, ya. Fue 81.06, el dato estadístico. Y hoy está como referencial 73.28. Ya. Pero seguirán esa pista, porque yo vi los promedios anuales y no correspondían con esos. Ya. Bueno. Será importante lo que tú señalas y lo que muchísimos compañeros profesionales, técnicos han señalado permanentemente. Hay necesidad de hacer seguimiento desde todas las opciones posibles. Así es. De tal manera de no comernos molinos, estos grandes molinos de viento que quieren introducir en la conciencia nacional. Creemos que la defensa del sector petrolero es una acción que simplemente significa rescatar derechos y soberanía nacional. Así es. Significa levantar una conciencia social en favor de lo más importante del pueblo ecuatoriano: salud, educación, seguridad y bienestar. Y entonces creo que hay que ir sumando todos sus esfuerzos. Queremos agradecer a Hilando Pino y a tú, Pedro, que diriges este espacio, porque nos ha dado permanentemente difusión, y no como suele suceder en espacios de la televisión tradicional. Te entrevistan 15 minutos y apareces 15 segundos diciendo una tontería. Yo dije esto. Terrible. Bueno, ojalá se multipliquen esfuerzos como este y que el Frente Petrolero siga adelante. Ojalá puedan reclutar más especialistas con un esfuerzo multidisciplinario, porque el país así lo necesita. Muchas gracias, Jorge, y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? ¿De las noticias sesgadas? ¿De los medios tradicionales? ¿De aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente. Más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.